la tercera es la vencida. En los dos desafortunadamente no pude coger ni bronce y yo confié en mis capacidades porque se trabajó fuerte tanto con la selección Antioquia como con la selección Chocó, que es en el lugar donde trabajo, en el Tecnológico Antioquia, entrenando con ellos. Y muy motivado a seguir adelante porque todavía siento que mi sueño de estar en unos Juegos Olímpicos siguen en pie. Él siempre ha sido mi rival, mi archirrival. Los conocemos desde niños, hemos peleado siempre desde niños. Para mí es una alegría haberle ganado a Oscar Muñoz porque él siempre, más que un rival, también ha sido como una buena persona. Agradezco mucho por este triunfo, se trabajó muy fuerte y yo sé que vamos a hacer historia. Con toda la emoción, no solamente así haya sido el entrenador de la otra delegación, pues todo el proceso lo hicimos en Medellín. Pues estamos con Chocó, pero son 14 paisas que están representando el Chocó y Román se entrenó con nosotros, nos aportó, nos ayudó y pues todo el equipo y los amigos pues y la familia de él que vienen acompañándolo y uno puede ponerse otro color, pero el corazón y la sangre paisa así revienta por cualquier lado. Muy orgulloso y muy emocionado de este triunfo y también tan bien logrado. Esa semifinal fue impresionante y ganarle al Olímpico, pues no, muy paciente, muy maduro, muy orgulloso de él. Es un balance muy importante, pues sí, es algo muy bueno para nosotros porque eso nos ayuda a mejorar cada vez más, como a presionarnos más, a saber de que tenemos que mejorar cada día más. La medalla es supremamente importante para el departamento de Antioquia, aunque nuestra meta era la medalla de oro, no se logró conseguir, pero ahí pudimos aportar la de plata. Yo pienso que eso da mucha seguridad a la hora de salir a una competencia nacional, el hecho de haber estado por fuera y más haber tenido la oportunidad de compartir con personas tan calidosas y tan buenas como son los coreanos. Para mí eso es algo muy importante que se debe tener en cuenta y sí debe de pesar.